Hola, hola, hola. ¿Cómo están queridos astrooyentes, astroadictos, miembros de la tribu del Centro de, perdón, de la Guía Astrológica, de la Guía Astrológica y del Centro Astrológico Venezolano también? Este, Bueno, eh, bienvenidos a el Reportero Lunar Semanal. Hoy vamos a hablar de la semana desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero del 2024. Entonces, bueno, vamos a ver, acuérdense que hay que utilizar la energía de la luna para nuestro favor. Hoy tenemos la luna en el signo de Virgo, hoy todo el día. Y la luna en el signo de Virgo es, es buena por todo lo que yo les he comentado. De hecho, estaba hablando con una persona que me dice, oye, me inyecté y ni, ni sentí la inyección. Es que eso ocurre con la luna en Virgo. Luego llegan con la luna en Escorpio. Te, te molesta es, inter, es interesante para que ustedes lo sepan entonces siempre los tratamientos médicos funcionan de hecho yo ya estuve yo acomodando arreglando y, y yo, yo no soy tan tan así está acomodando las cosas en la casa de verdad que no soy muy muy detallista en eso y me puse esta mañana y yo dale 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 pues estoy grabando esto 12 del mediodía aquí ahora Venezuela y, y yo dije, pero, ¿y qué, qué me pasa? Después, ah, es que está la luna en Virgo. Entonces uno le da por ahí, por la, acomodar, limpiar y todas esas cosas, ¿no? Les quiero recordar también que se suscriban, se suscriban y le den like al canal para que, bueno, más personas le lleguen. También les recomiendo, pasense a otras personas, amigas de ustedes, que les gusta la, la astrología. Entonces quedamos que bueno que hoy teníamos la luna en virgo y entonces ya en la madrugada del de martes va a estar la luna en el signo de libra va a estar la luna en el signo de libra el día martes verdad entonces va a estar el día martes va a estar el día miércoles o sea martes y miércoles hasta y el jueves hasta las doce y media de la noche entonces esa luna en libra es la luna de yo la llamo la luna de la reconciliación ¿Verdad? Yo lo llamo la luna de la reconciliación, la, la luna de, del equilibrio. Mira, los diplomáticos, toda la diplomacia es libra. ¿Qué hace el diplomático? Bueno, mediar, los mediadores, los abogados, todo eso es libra. Entonces por eso, del signo de libra. Y entonces con la luna en el signo de libra, este, mediar, eh, si estamos bravos con alguien. Es el momento de, de reconciliarse, de pasarlo bien, y entonces yo recomiendo eso. Ahora, con la luna en Libra, también la luna en Libra, lo, a Libra lo rige Venus, y Venus tiene que ver con el tema de la belleza, la armonía, entonces actividades relacionadas con la belleza, eh, a, un, un, un cambio de look, un tratamiento de belleza. También ahí con la luna en libra. Y a Venus le gusta pasarlo bien, entonces ir a un buen restaurante, ir a comprar, ese tipo de cosas. Entonces, con la luna en libra eso nos va bien. Entonces, es bueno para eso. Usted estaba peleado con alguien, ¿verdad? Con la luna en libra lo llama. Y tú vas a ver que se resuelve la cosa. Es, es, es bien chévere. Es bien chévere. La, la, la luna en el signo en el signo de libra entonces este para todas esas cosas no queremos pelear no queremos tener conflicto todo chévere entonces eso con la luna libra y luego el jueves a las doce y media de la noche vamos a tener el jueves y el viernes y el sábado todo el día la luna eh, bueno Jueves, dos y media, y viene y sábado, todo el día, la luna en escorpio. La luna en escorpio, yo recomiendo primero no hacerse ningún tipo de intervención quirúrgica. Fíjense que ni inyectarse, pues, te va a doler más. Te va a doler más. Entonces, ahí yo prefiero no hacer nada. O sea, si usted el viernes eh, tiene una, algo que ir para el odontólogo, para, para el dentista, bueno, es lo mismo. Para cualquier una operación, no. De hecho,. Una amiga mía, su hija me, me, me hoy el viernes tengo cita con el odontólogo porque se quiere sacar las las cordales, ¿no? Es una esas es son las personas, ¿sabes qué? Las cordales, eso es como los 28, 29 años, que es cuando Saturno da la primera vuelta al sol. ¿ve? Entonces, este ya va. Entonces, con 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 esa luna eh eh, perdón, con la vuelta de Saturno, me descontroló aquí el teléfono, con la vuelta de Saturno, entonces resulta ser que estamos en, estamos en, con la vuelta de Saturno es, dan los dolores de las cordales, que es en 28, 29 años. A, a, lo, a los 7 años, que, que es cuando hace la primera cuadratura, es cuando se cambian los dientes. Y entonces a los 29, que es cuando va la vuelta completa, es cuando viene el tema relacionado con este, eh, las cordales, ve Empiezan a molestar. Porque tiene que ver con la dentadura, ¿no? Ahora, al margen, bueno, la, esta, esta muchacha, la, la, esta, esta colega astróloga, la hija, la hija, se iba a, se iba a sacar las cordales el viernes. No, ni loco. No, no va, cancélela. Y te digo, es complicado, duele mucho, puede haber algún tipo de problemita, y puede ser que te la saquen y no te dolió mucho, pero vas a tener una recuperación fastidiosísima con la luna en escorpio. Entonces, este, pelear, tener conflicto, no, porque los, los conflictos pueden ir a mayor. Entonces, lo mejor es evitar conflicto con esa luna en el en el signo de escorpio de pelear y no podemos poner más investigadores más profundo ¿ve? entonces eso sí puede ocurrir entonces este, la luna de escorpio para eso la luna, no, con la luna de escorpio nos ponemos más sexuales, entonces la parte sexual funciona muy bien con la luna en escorpio para que sepan, por eso yo la llamo la luna del chacachaca ¿ve? es un bautizo que yo le puse a esa luna y entonces, bueno, es un poco los movimientos que vamos a tener esta, esta semana hasta el 3 de... de 3, ah, no, el 4. Y el 4, yo puse hasta el 3 en el, en el título, pero el domingo 4, la luna va a estar en el signo de Sagitario, que es una luna chévere y muy buena para deportes, ejercicio, que el domingo es para eso. Vámonos para la playa, vamos a hacer deporte, vamos a... a a disfrutar, porque a Sagitario le gusta muy, mucho la vida al aire libre. Entonces, eso es lo que ocurre aquí, ¿ve? Eso es lo que tenemos en cuanto a la semana del, de, ¿cómo se llama? Del, del 29 de enero hasta el 4, ¿no? Al 4. Entonces, eh, fíjense ustedes, si usted quiere tener su, su calendario lunar, esto lo saco yo de este calendario lunar que están viendo aquí, aquí se lo voy a poner aquí está el calendario lunar, ¿verdad? Si usted quiere adquirir el calendario lunar, abajo en la, en el cintillo abajito dice, el correo es Ser gmail.com, si quiere adquirir el calendario. Creo que cuesta 5 o 6 dólares, es muy económico y tiene su calendario. Lo puedes imprimir o lo dejas en tu computadora ahí y bueno, lo, lo ves cuando tú quieras y sirve ya para las personas que ya no tienen tiempo siguiéndonos en el en nuestro, en nuestro canal de YouTube y que ya se han vuelto expertos con el tema de la luna, lo pueden adquirir y, bueno, se los envían por correo. Se puede pagar por SELE, por, por PayPal, en Bolívares, en lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy, eh, para esta semana, y entonces estamos en contacto. Y nos vemos el sábado en la guía astrológica. Hasta luego. Chao. Que les vaya muy bien.